No, mi gente, bienvenido a mi playtest hand de mi crucilla que el Trunket. Aquí estamos. Aquí está el deck, vamos a coger 5 cartas. Esto es un blind playtest hand. Como tú puedes ver, estoy cogiendo 5 cartas random. Yo ya había shuffleado el deck. So, vamos a ver qué tenemos en la mano. Ok, Crusader Boria, Rescue Cat, World Legacy Dragon, Kyoto Waterfront y Destructor. Ok, con esta mano es posible hacer un combo bastante decente y terminar con una buena mesa. Ok, primero lo que vamos a hacer es activar nuestro Kyoto Waterfront. Luego lo que vamos a hacer es normal summon Rescue Cat. Activamos el efecto Rescue Cat, me permite buscar dos Earth Type level 4 para abajo monsters del deck para mi mano. So, Rescue Cat se tributea para activar su efecto. Y vamos a buscar a Leonis y a Elephant. Shuffleamos aquí rapidito. Y le hacemos Special Summon a estas dos cartas. Vamos. Queremos que nuestro Elephant quede lo más lejos posible del main combo area, porque no queremos utilizarlo hasta mucho después. Vamos a usar a Leonis para hacer un Link Song para sumar el crucería Magius. Vamos a poner crucería Magius donde va. Ponemos aquí. Ahora activamos el efecto de ella. Le hacemos Special Summon debajo de Magius. El efecto de Magius se activa. Y buscamos un crucería del deck para la mano. El crucería que siempre vamos a buscar si no lo tenemos en la mano ya es Draco. Ok, porque esto es un combo Guard Dragon, ya que estoy yendo primero. Ok. So, siempre busca a Draco de tu Magius si no tienen a Draco en la mano. Y si lo tienen en la mano, por favor no usen su habilidad de Special Summon de la mano. No lo usen para ponerlo debajo de Magius. Esto se usa luego de haber usado Magius, porque se usa para ponerlo debajo de Spatha. Vamos a usar a claro, nuestro Field Card. No se nos puede olvidar en la esquina que tenemos a Kyoto Waterfront. Ya tiene un counter, ahora se le ponen dos. Vamos a usar estos dos para Summon Spatha al field. A ver si puedo tratar de acomodar esto un poquito más, haciendo... No, lo que estoy haciendo es fastidiándola. Perdonen. Creo que puedo levantar. Vamos a dejarlo así. Whatever. Ahí por lo menos pueden ver el link. Nuestro fill está al lado de esta carta. Perdonen por eso. Estaba tratando de acomodar la cámara en último momento. Ahora se le hace Special Summon a Draco. Se activa el efecto de Draco. Vamos a buscar Leonis para la mano. Y de Draco vamos a hacer un link. No, vamos a usar el efecto de Spatha. No lo uses todavía. El efecto de Spatha se va a usar después de usar a Draco para sacar a Dragon, a Guard Dragon Elpa. Porque ahora activa el efecto de Spatha, te quitas a tu Elpa y lo mueves para el lado. Ahora tienes dos Link Monsters, 1 y 2, apuntando a la misma zona. Ahora el efecto de Elpai es
puede ser usado. Activo el efecto del Pai para summonear a mi Red Eyes Darkness Metal Dragon. Es bien importante que se haga así, porque ahora que tú vas a hacer tu primer Saryuya. Ok, entonces tú usas Metal Dragon, activa el efecto de Metal Dragon, summoneas a tu Draco del Graveyard, usa a estos cuatro monstruos para sacar. Perdonen, es un poco incómodo bregar con la cámara aquí. Para sacar a tu Saryuya, activa el efecto de Saryuya. Te permite hacer 4 tra. 1, 2, 3, 4. Estos son los que hice tra de Saryuya. No es una mala mano. Esto es mi mano como tal ahora. Vuelvo y digo, no es una mala mano. Ahora, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué yo no necesito aquí? No necesito esta. Esta ahora mismo no es necesaria. Y no necesito esta. Eso, me quedo con Blood Dragon Color Serpent en la mano. Cojo estas tres, las pongo debajo del deck. Y puedo continuar con mi combo. Ahora, como tengo World Legacy Guard Dragon en la mano, puedo activarla. Se activa el efecto de Guard Dragon Guard Legacy. Targeteo a mi crucería Draco. Como tengo un Link Monster en el field, puedo hacerle Special Summon. Ahora voy a usar la Draco como Link Target para sacar a mi Pitsy. Y otra vez a Draco el Graveyard. Y su moneda Pixie en la última, en la esquina de Saryuya. Como pueden ver, perdón, aquí, esta es la esquina de Saryuya aquí. Ahí es donde tú lo quieres sumar. Y ahora tengo un espacio donde Pixie y Saryuya estén targeteando. So, activo el efecto de Pixie. Pixie me permite revivir un dragón del Graveyard al field. So, puedo revivir a mi Red Eyes Darkness Metal Dragon. Activo el efecto de Darkness Metal Dragon y revivo a mi Draco otra vez. Ahora puedo usar a estos dos para hacer Agar Dragon Agapain. Activo el efecto de Agapain porque tengo dos Link apuntando a la misma zona. Eso me permite summonear desde mi deck, desde mi extra deck, ignorando el summoning condition, a Crystal Wing Synchro Dragon. Ahora, como tengo estos dos aquí, solamente puedo hacer Special Summon a Dragons de mi mano. So, voy a coger y voy a usar a Color Serpent, vanishando a mi Magius de mi Graveyard. Vanishé a mi Magius fuera del juego. Y luego Special Summon a mi Color Serpent. Como es un dragón, pues es posible hacerlo. Ahora tengo cuatro monstruos para hacer Link Summon en... Permiso, aquí. Hago Link Summon para sacar mi segundo Saryuya. Este Saryuya no va a ir aquí, va a ir acá. Se activa el efecto de Saryuya. Vamos a ver, ya le estoy bien. Cojo 1, 2, 3, 4. Para mi mano. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Ahora, de aquí voy a sacar estas tres. Saco estas tres. Y ahora,
tengo esto. Pero no se han dado cuenta, no se olviden que yo tengo mi Yoto Waterfront en el field con 5 counters, permitiéndome activar el efecto de Yoto Waterfront para buscar a... Vamos a buscarlo aquí. Gamma Seal de Sea Turtle Kaiju. Busco Gamma Seal para mi mano. Importante que no se le olvide el feel. Si lo tienen en la mano. Si lo tienen puesto en el feel, perdón. Ahora voy a activar el efecto de zarilla para hacerle Special Summon a Gamma Seal. Aquí al ladito. Porque voy a usar aquí a Leonis. Voy a hacer la Special Summon a Leonis de mi mano, ya que él fue summoneado por Rescue Cat. Voy a activar el efecto de Destrudo, traqueteando a mi Leonis, pagando 4000 de vida. Se le bajan 3 levels a Destrudo. Vuelvo y pido disculpas por los perros. Ahora es level 4. Ya que destruye el level 7, se le bajan 3 levels, el level 4. Voy a usar a mi Leonis y Elephone para hacer un Synchro Summon y sacar a mi Naturia Beast. Vamos a ponerlo aquí en la esquina. De mi mano voy a hacerle Special Summon a mi Crucería Maximus. Uso mi Crucería Maximus y Destrudo. Se activa el efecto de Destrudo yendo para la parte de abajo del deck. Para Special Summon Borderload Savage Dragon. Se activa el efecto de Borderload Savage Dragon. Se activa el efecto de mi Pop, poniéndole Scald Red. Se le pone un counter de 4 a Savage Dragon. Y tenemos 1, 2, 3, 4 negates en este board. 4. Mi gente, hemos terminado con 4 negaciones. Una que continúa. Una que puede negar spell, trampa y monstruo. Una que niega monstruo y una que puede negar spell, trampa y monstruo. Naturia Beast puede negar el spell y no solamente una vez por turno. Me hubiera encantado terminar con Infinite Impermanence en la mano, pero lamentablemente no lo tenía, no me salió. Pero sí, este es el play, este es uno de mis test hand, como pueden ver. Y miren cómo terminamos. Tenemos 4 negates en el board. Uno que es continuo, porque lo puedo seguir, lo puedo hacer para cualquier para continuamente, no es una vez por turno. Ya, yeah. Es tremendo board. Con esto tú puedes bloquear a tu oponente bastante bien, a menos que él tenga kaijus y ahí pues te clave un poco. Pero sería una mala idea que él te dé kaijus a ti, ya que tú tienes el feel. So, yeah. Aunque tu oponente te traiga de hacer kaiju, es lo que va a estar ayudándote al fin y al cabo, en vez de desayudarte. Aquí ya te has protegido de Darkhold, estás protegido de Raigeki, estás protegido de cualquier carta que pueda hacerle damage a tu oponente. Digo, que pueda hacerle damage a tu board. Estás protegido de eso, ya que puedes negar 3 monstruos y una infinita cantidad de spells. Trampas, puedes negarlas también. Puedes negar 2 trampas, un monstruo, como tú quieras. Este board es maravilloso. Terminar con un board así es lo mejor que hay. Pero ya. Que tengan una buena tarde, mi gente. Gracias por ver mi video. Si quieren ver otro playtest hand, déjame saber. Si quieren ver un live match,
Yo jugando contra otra persona, déjenme saber. Así invito a una de mis amistades aquí a ver si quiere jugar contra mí. Si quieren ver otros decks, yo tengo sobre 12 decks. Eso déjenme saber. Sí, tengo Hero, tengo Endymion, que es el nuevo deck que salió. Gouki, For Hire, Zombie. Tengo pales. Son una de mi gente, que tengan una muy bella tarde. Cuídense mucho. Gracias por ayudarme en este test video. Vuelvo y le pido perdón por los aviones, los ruidos de los perros, los de los aviones. No hay nada que yo pueda hacer para evitarlo, ya que los perros son bestias y no me hacen caso. Pero muchas gracias, de verdad se lo agradece mucho. Espero que disfruten el video y nos vemos.